Ha sido una semana rara para el gobierno de las corporaciones a cargo de Macri. En instantes vamos a estar hablando con Guillermo Moreno, que fue sobreseído por una cámara en el viejo tema del INDEC, aunque un viejo empleado de Macri, de Boca y de la Justicia, Stornelli, ha apelado. Cuando hablemos ahora mismo con Guillermo Moreno, le vamos a preguntar qué temor implica esa apelación. Pero además, se supo que aquella cuenta de Máximo Kirchner, inventada por Calerín, por sus periodistas, no existió. Tampoco la de Nilda Garré. Ahora queda fehacientemente establecido porque es el propio gobierno de los Estados Unidos el que tarde, por supuesto, para que no cambie nada ya su anuncio, dijo que efectivamente Máximo Kirchner era absolutamente inocente como Garré de aquella acusación. Pero además... Se supo de la historia de una señora Quiroga que había denunciado bolsos en la Casa Rosada, que no existían los bolsos y que ella, lo más cerca que había estado en su vida del lugar donde decía que estaban las cosas, era a 70 metros. Y que todo lo que hizo fue para escribir un libro. Caramba, cuánto daño. Pero no lo decía ella. Una señora que quería ayudarse un poco. Los medios de comunicación, por supuesto, enloquecieron a la gente. También esta semana se supo que los peritos que habían dicho que los frenos del de tren de la tragedia de once estaban perfectos y que todo ocurrió fundamentalmente por un error humano, como casi siempre sucede, como se dio en el mundo en incontables ocasiones en esa misma fecha y en los años posteriores, y nunca un gobierno ni un funcionario siquiera tembló frente a semejante tragedia, porque se sabe que el error es de carácter humano. Y también se supo que Nisman estaba vivo el domingo de mañana contra el mamarracho que intenta Gendarmería. Estaba vivo. Y ahora lo dice otro sector de la propia Gendarmería, el que tiene que ver con informática. Estaba vivo y se suicidó después de las 7 y un minuto de la mañana cuando revisó los diarios y otros elementos. Pero además, el TOF, el Tribunal Oral Federal número 9, que había sido puesto a dedo por Macri, designado por el Consejo de la Magistratura, a través fundamentalmente de un tal Maíquez, que había sido subalterno de uno de los jueces designados. Ese tribunal es ilegal. Y tuvo que decirlo en un destello de vergüenza la propia Corte Suprema de Justicia. Después tenemos la certeza que existen como Dropi de que el hombre que maneja todo lo de las escuchas, el que se lo da a los periodistas, los distribuye, juega con eso, se llama Irursun, que es un hombre de Lorenzetti. Todo esto en pocos días y créame que he dejado afuera algunas cosas porque tengo premura en ponerme a hablar con Guillermo Moreno y dejar esto tan solo como la presentación del programa para volver con estos temas hacia el final. Exclusivo dice página 12 más offshore de la familia del presidente, página 12 accedió a documentación que muestra la existencia de un entramado de sociedades de Franco Macri en guaridas financieras con las que se realizó un autopréstamo de 49 millones de dólares. Por 1.400.000 pesos. Eso es lo que usted está diciendo que va a cobrar el señor Rendon Está ahí, sin corbata. No, bueno, vos también te llevó 1.400.000. Los dos corbata se lleva. Eso es lo que usted me está diciendo que tengo que aprobar o no aprobar, eso está dentro de la lógica del mercado. ¿Qué es lo que hace van Para cobrar 140.000, 130.000, 120.000 pesos por mes. Pero no sé, no conozco, esto es una cosa notable. A ver, ¿hay alguien en, la, en esta reunión que cobre 120.000 pesos por mes? de vez en cuando me río todavía cuando veo esa secuencia ahí en clarín diciéndole muy en la cara las cosas a ellos ¿no cómo le va qué tal cómo estás gracias por la invitación es ¿eh? muy amable qué tiempos aquellos sí eso me había llamado la presidenta unas horas antes para decirme que en esa asamblea íbamos nosotros a representar las acciones que obviamente son del poder ejecutivo el poder ejecutivo es unipersonal por lo tanto eh, y bueno, pedí alguna documentación que me la acercaron, estudiamos un poquito y fuimos a la, a la asamblea. Porque en realidad eh, no era yo el representante en Clarín, sí en papel prensa. Claro. Pero no en Clarín. Clarín es una. Eh, papel prensa es una controlada de Clarín, pero yo era el representante de las acciones en papel prensa y en ese caso ocasionalmente en Clarín. Yo recuerdo cuando le decía a uno de los directivos, a Talrendo usted gana este dinero nosotros le estamos pagando este dinero no están cuidando la plata porque tenía derecho desde el lugar de la representación del estado que normalmente actúa como un estado bobo en la historia de papel prensa claro porque al ser accionista y esa ser la asamblea del accionista vos tenés que aprobar lo, lo actuado por el directorio la remuneración del directorio entre otras cosas entonces en ese punto, estábamos discutiendo la remuneración del directorio, que te imaginas que eso hace ocho años atrás era una moneda, ¿no? No es que... En este tema jugaba con la simpatía de mucha gente, incluida la de quien habla. El tema del INDEC era siempre más controversial y ha sido como una especie de cruz en su vida. Sé que lo ha explicado un millón de veces y no intento la explicación, sino una especie no, no, no. de resumen para entender cómo se relaciona usted con ese tema. Este es un tema muy interesante lo del INDEC. Uh, que tiene muchas aristas y va más allá de lo personal. No tiene ninguna importancia, diría yo, lo personal. Eh, no me voy a meter con tu juventud, pero sí déjame que hable de la mía. Y, y yo me formé en, en un proyecto colectivo. El peronismo es un proyecto colectivo, no es un proyecto individual, no tiene ninguna importancia. Yo soy de una generación donde decía, vos sos concejal, y, no, no, no me venga con esas cosas, yo estoy para hacer la revolución. Nosotros estábamos para hacer la revolución y seguimos estando para hacer la revolución. Está claro. ¿Qué es revolucionar una sociedad injusta? Por eso mamamos de Perón y de Eva. Pero para que vaya transitando la memoria histórica y yo sea como mis mayores que me legaron el peronismo y se lo deje a mis menores, incluso a mis nietos, los gobiernos nuestros tienen que ser exitosos, tienen que ser buenos. Tienen que ser sencillos, le tienen que haber servido a la gente. Y ahora yo te pregunto a vos, si Cristina dejó 30% de pobres, ¿es una inútil o no? Contéstame. 30% de pobres sigue siendo mucho aún en el capitalismo. Es una inútil. Te pregunté si Cristina dejó 30% de pobres. No creo que sea así de ninguna manera. ¿Puede, ¿Podría seguir haciendo política? Bien, si el peronismo dejó 30% de pobres, o 25% como alguna vez se consensuó, bueno, ellos dicen 30, algunos de los rubiecitos nuestros dicen 20, partamos al medio, sumamos, dividimos, irá 25. Si Cristina dejó una familia pobre cada cuatro, o un argentino pobre cada cuatro, lo podés medir en población o en familias tipo, que es lo que hace la estadística, es un inútil. No solo ella es un inútil y se tiene que quedar en calafate tejiendo escarpines, sino que no existieron los éxitos. Nuestro gobierno fue un fracaso, porque los hijos de tus hijos lo que van a hacer es estudiar las estadísticas comentadas. Si vos dejaste 30% de pobre, ¿cómo le explicas a tu nieto que tiene que seguir siendo peronista? ¿Qué es lo que me pasa ahora hoy? Agarrás uno de los columnistas del diario La Nación. ¿Y qué te dice? Digo, pero ¿cómo me vienen a hablar de peronismo si dejaron 30% de pobres? Bien. El fallo del INDEC reivindica a la generación, reivindica a la gestión y permite recuperar los logros y éxitos de nuestro gobierno. La pregunta ahora yo te la invierto. ¿Por qué los sectores progresistas iniciaron esta campaña? No la inició Clarín, eh? Al menos no. En su medio más importante. En ese momento, yo, cuando lo conocí a Rendo, ese sin corbata, era secretario de comunicaciones y me vino a ver una vez, porque es obvio, era secretario de comunicaciones, tiene la empresa de comunicaciones, tiene bueno, de todo. Tenían correos que también dependían. Y entonces me dijo: Mire, Moreno, cada vez que yo venga a hablar con usted, vengo en nombre de La Razón. ¿Te acordás de ese diario gratuito? Vengo a hablar en nombre de Clarín, obviamente. Vengo a hablar en nombre de La Nación y vengo a hablar en nombre de Página 12. Y de eso nunca me olvidé. Porque el que inició la campaña fue página 12. La pregunta es: ¿por qué los sectores progresistas se sumaron como idiotas útiles hasta el día de hoy? El otro día fui a un programa. Se puede, estamos en confianza. Fui a un programa, este muchacho que le dicen el gato, el eh, gato. Silvestre. 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 Eh, estaba satisfecho él, habían cortado la señal en medio país, no es porque le habían cortado la señal, sino que a pesar de eso tenía cinco puntos de rating. Hablamos de este mismo tema. Después me siguió otro programa, un chico que se llama Berkovich, con Mercedes Marcó del Pong. Inmediatamente yo había explicado esto, la importancia de recuperar los éxitos de un gobierno peronista. No, para Moreno no tiene ningún problema, nosotros ya somos una generación que nos estamos retirando. Y Berkovich empezó a explicar por qué en realidad la justicia había dado este fallo porque no quería pagar lo que Moreno había hecho mal y bla, 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 bla. O sea, trataba de explicar que este fallo en realidad es de una justicia dependiente que sigue respondiendo a Macri y que en realidad lo hace porque no quiere gastar de más cuando por el otro lado dicen que Caputo es de los fondos buitres y hace todo esto para llevarse la plata. ¿No es esto lo que estamos diciendo o están diciendo? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El fallo del INDEX? ¿Porque no le quieren pagar a los bonistas porque le quieren pagar a los bonistas? ¿Los bonistas son Caputo o no son Caputo? Bueno, se les arma una ensalada que al final no saben dónde tienen la nariz. Y terminan siendo idiotas útiles para los que sí saben dónde tienen la nariz. Tengo una modestísima teoría. De escuchar a gente que me importa sobre por qué el INDEC de Moreno parecía mentira y el INDEC de Todesca también parece ser una, una gran mentira. Con la diferencia de que el INDEC de Moreno nunca perjudicó al trabajador, porque el trabajador siempre estuvo por encima de la inflación que decían las consultoras, justamente la de Todesca. Y ahora sí, el trabajador está perdiendo. Es una cuestión de metodología. Usted tenía un INDEC. Que pensándose en ese tipo de gobierno que usted considera, sabía que las tarifas iban a estar siempre muy bajas y entonces la tarifa tenía una gran gravitación en el INDEC y otros elementos que sí iban a estar altos la tenía al menos y viceversa, Todesca que sabe que se corresponde con un gobierno que le va a dar a las empresas todas las ganancias. ¿Tiene una metodología por la cual las tarifas importan poco en el balance y otras cosas importan mucho más? Está muy bien lo que decís. Porque esto tiene de base el fenómeno mundial, donde los institutos de estadística no reflejan lo que te pasa en el bolsillo. Y eso está bien, no lo refleja. No necesariamente refleja lo que te pasa en el bolsillo y eso se llama lo que te pasa en la góndola. Y entonces, lo que te pasa en la góndola son los aumentos en nuestro gobierno, los aumentos que había, los precios que se movían. Y las tarifas estaban congeladas. Entonces, vos en tu bolsillo no te acordás que pagaste el mismo boleto, sino que te aumentó la leche. Por eso el índice góndola no es el mismo, y yo reconozco, miren, no es lo mismo, por eso es el promedio. Ahora, ¿cómo se construye un índice? Hay muchas maneras, pero en el caso de la Argentina es, durante un periodo de tiempo, que en general es un año, se hace la encuesta de gastos de familias y hogares. Durante un año, se seleccionan X cantidad de familias, le da y le dice, por favor, un trabajo muy tedioso. ¿Está dispuesto a anotarme hasta el último centavo que usted gasta este mes? Sí, ¿no? Cada 10 que pregunta uno te dice, está bien, porque la verdad. Bien, cuando tenés la muestra, que tiene que ser una muestra hecha científicamente, para que refleje los distintos niveles sociales, los barrios, etcétera, 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 la familia anota. Sobre esa base se arma la canasta, que es el producto que arrancó con la frecuencia. Bien, sobre eso es lo que se mide, se pone índice 100. Dice, bueno, el día que empezamos es esto y a partir de ahí se van a cientos de miles de negocios a tomar los precios. Es imposible que el INDEC del Gobierno Nacional y Popular mintiera, porque hay 1.500 trabajadores. ¿Cómo es imposible que mienta ahora? Lo que podemos discutir son temas metodológicos. Entonces, ya no estamos hablando de que no tomabas los precios, ya no estás hablando de la carga, ya no estás hablando de haber vulnerado absolutamente nada. Bien, ¿por qué la inflación en nuestro gobierno era muy alta pero menor que con estos descelebrados? Porque teníamos, entre otras cosas, las tarifas congeladas. Es una decisión. ¿De qué se nos critica de las tarifas? Es una decisión política. Dicen, no, estas bestias, dicen. No, pero miren la barbaridad que hicieron. Con la inflación que había, ellos dejaban las tarifas congeladas. Pero, señor Aranguren, presidente Macri, es al revés. La modificación de tarifas y de precios define la inflación. No la inflación, las tarifas. La causalidad... Va de variación de precios a inflación, no de inflación a variación de precios. Pónganse de acuerdo, estamos en el mundo. La física que se utiliza no es de la relatividad, la física que se utiliza no es la cuántica, es la de Newton. Es muy simple. P. Entonces, Q, si varían las tarifas y varían los precios, entonces tenés una inflación. Si algo varía y algo está, tenés otra inflación. Si hubiésemos modificado las tarifas, obviamente que la inflación era más alta, es una decisión política. Decidimos que las tarifas de los servicios iban a estar congeladas en la mayor cantidad de tiempo posible, porque es una decisión política de hacer transferencia de ingresos. Desde las empresas hacia los usuarios y cuando las tarifas estaban por encima de los costos fijos y variables ahí aparecieron los subsidios. Es una decisión de política de la misma manera que vos decidí ahora meterle el garfios en el bolsillo a la gente aumentando las tarifas. ¿Qué dice el fallo? El fallo lo que dice en síntesis que son todas expresiones de la prensa. Y están los recortes de página 12, después de Clarín, después de La Nación, pero los primeros son de página 12, el que inicia. La pregunta es: ¿por qué página 12 empezó? Bueno, con esto? Podía ser una información, podía ser que se encuentra con una protesta eh, de la gente que cualquiera recogía en ese momento. Sí, pero es siguió, decir, había un y desacuerdo. Siguió, siguió. La campaña no la hizo página 12, ¿no? Me parece que no. No, si fue la tuvo durante un año y fue el único. La campaña que incidió claramente es la de los medios hegemónicos. Claro, lo que pasa es que yo te dije que en ese momento Rendo me venía a hablar por página 12. ¿Usted sostiene que página 12 fue alguna vez de Clarín? Sí, sí, sí. Yo no dejé sé, de comprar eso. un tiempo página 12 porque creía en eso, pero el tiempo demostró que no era así. Sí, no, más o menos. ¿eh? Nadie, nadie me demostró a mí jamás que no era. Yo no te puedo decir ahora que es de otro. Pero no hubo un elemento. Que, en el, ¿Y entonces en por en qué años? Rendo me venía a hablar por página 12? Por agrandado nomás la razón era de ellos tenían influencia en la nación son socio esto ya se sabe en papel prensa sí, etcétera, sí. etcétera. bien y entonces que mentía únicamente en Página 12 por agrandado y a lo mejor por agrandado se sentía no representante creo, de todos esos no intereses creo, no sentado solo conmigo Guillermo yo recuerdo perfectamente dejé de comprar Página 12 porque era Clarín lo dijo uno de los periodistas que se había ido en aquel momento y yo creí en eso dije basta o sea que es peor todavía lo hicieron solamente por idiotas útiles bueno está bien te creo vos <laughs> Pero no es idiota útil todo aquel que opina distinto. Sino no, no opinar. No, ¿Sabes cuántas no, veces yo fui idiota no, útil no, no, por errores no, que no. he cometido de apreciación? Opina, no, pero Vivimos en la contingencia no, periodística, no, es decir, no, no. tomamos los datos, leemos cuatro diarios, escuchamos dos radios, hablamos con Moreno por teléfono, en el caso de que alguien lo hace, y hacemos un mix a las 8 de la mañana, estamos eh, enfrentando un micrófono y ahí vienen muchos Perfecto. errores. Perfecto, acepto eso, acepto ese error, lo único que tienen que hacer entonces es pedir disculpas. Vamos a ver si las piden. Que me dice de Stornelli ahora. Stornelli fue secretario de, aparte de ser fiscal, secretario de seguridad en el gobierno de Daniel Soyoli. Yo lo conocí, vino alguna vez como secretario de seguridad a mi despacho. Eh, él plantea, él, la, la, la verdad que la apelación de él no la leí, sí tengo que ir el 22 a la Cámara, porque la Cámara me está citando por esa apelación. Eh, y al margen de cómo salga la apelación, hay fenómenos que se dan. Y el fenómeno que se dio ahora es que Ana Edwin, Beatriz Paglieri y Moreno, que nunca trabajó en el INDEC, pero yo me hice cargo porque hay que hacer una defensa política, nunca dependió de Moreno el INDEC, eh, ya son inocentes. Al margen de lo que diga la Cámara, tres funcionarios, tres peronistas. Porque lo que queda por decir es casualmente, en nuestro gobierno. Donde se querían ocultar los éxitos de un gobierno peronista, también se atacó a los funcionarios peronistas. Fuimos un gobierno muy generoso. Yo te podría nombrar cantidad de ministros que no fueron peronistas. O sea, dicen, el gobierno de Néstor y Cristina fueron gobiernos sectarios, pero si hasta un vicepresidente tuvimos radical. Y cantidad de ministros. Yo te diría, ¿cuántos ministros de economía peronistas hubo? Peronistas. Así como vos decís, no, Moreno es un muchacho peronista. Está bien, decime cuántos conociste no, vos. No, no puedo. Digo, y los conociste a todos. A ver. Pero es va. como, a De Néstor y Cristina conociste a todos los ministros. Ah, sí, sí. Y decime cuál era un muchacho peronista, como hablamos nosotros. ¿Viste? Entonces, mira qué generoso que hemos sido en nuestro gobierno. Y yo te puedo decir a vos que a pesar de lo generoso que fuimos, siempre la balacera iba para los funcionarios peronistas. Porque acá existió algo que se llamó la Unión Democrática. Donde los dos imperios, ¿viste? A diferencia de Uruguay. Ustedes están formados, en eso lo tengo que reconocer. Vos hablas de política con un uruguayo y es filomarxista o es filoliberal y hoy tiene y, y esas categorías. Vos cuando venías a la Argentina, cruzás el cheque y decís, ¿estos tipos de qué hablan? Y entonces yo le digo, miren, nuestras banderas de juventud peronista son como estas. ¿Qué colores son acá? ¿Rojo y negro? ¿Te acordás? Lo, viste, yo digo, che, por estos tipos, este, ¿qué quedamos? Este? Viste, y no te logran encasillar. Y los que no nos logran encasillar quieren que fracasemos, por eso armaron la Unión Democrática. Y son idiotas útiles. Vos fíjate que siempre las mejores decisiones del gobierno peronista parece que salieron de cabezas progresistas. Y las nuestras, las profundas, las que fueron de verdad, el superávit fiscal. Una El superávit la... fiscal salió de la cabeza peronista de Néstor Kirchner. No se puede administrar la Argentina sin superávit fiscal. Un muchacho dirige no peronista y tomó o incidió para una de las decisiones más afortunadas del gobierno. Está en tránsito de ser peronista. El otro día estuvo en un acto conmigo. Hablamos de Vudú. ¡Claro! Viste que está en tránsito de ser. Está, está, le falta poquito. ¿Qué va a hacer, ¿Cómo va a jugar usted en la, yo unidad, yo en lo, en lo, la unidad? Yo lo quiero mucho a Boudou y siempre digo que es el mejor ministro de economía. El mejor ministro que tuvo nuestro gobierno es el ministro Julio De Vido. Y algún día el movimiento nacional justicialista le va a tener que pedir humildemente perdón. ¿Lo fue a ver? Sí, claro. Le va a tener que pedir porque eso es de cobarde no defender. Se perdona cualquier cosa menos la cobardía. No lo defendieron porque las peleas están para darse, como dijo alguno. Había que bajar, y si no te daban las manos, no te daban las, los votos. No te daban, no te daban. Pero vos defendés al compañero. Escuchad, yo soy de una generación donde un compañero daba la vida por otro. Vos también. Vos sos más pibe. O parecés más pibe. No, pero, no pero sos de esa generación que uno daba la vida. Y era un orgullo. Y ahora no somos capaces de defenderlo. Le vamos a tener que pedir humildemente, perdón. Debido, el mejor ministro que tuvo, lo vimos en los 12 años, el mejor ministro de Economía, sin ninguna duda, Vudú. Era un equipo muy interesante, después lo tenías a Feletti, ¿eh? viste, más atilado, más, pero a Feletti, un cuadro de primerísimo nivel. ¿Cómo va a jugar en la unidad? Mira, nosotros hace un año y medio eh, que estamos diciendo que algún sector de nuestra causa caracterizó muy mal a nuestro gobierno. Yo te escucho asiduamente a vos. Pero no le puedo pedir a un uruguayo que me diga que este gobierno es oligárquico, porque no tiene esa categoría. Y vos te tenés que mover con la categoría del neoliberalismo. Yo te pregunto a vos: tenemos dos minutos más. Sí, claro. ¿Vos te parece que puede haber un gobierno neoliberal que aumente la dotación de personal en el Estado? ¿A vos te parece que puede haber un gobierno neoliberal que aumente los planes sociales? ¿A vos te parece que puede haber un gobierno neoliberal que las corporaciones, llamémoslo, a esto yo entiendo. A Techina, si sí, es que son, yo no los creo así, pero. O Pagani de arco le estén diciendo, ¿pero qué estás haciendo? Este es un gobierno, nosotros cometimos dos errores. Primero decir que Mauricio es macri. Y entonces nos confundimos y al igual que en Uruguay pensamos que es un tanito vivo, porque algunos paraban en Uruguay, viste, que el barco paraba primero en Montevideo. Algunos se bajaban ahí, otros se bajaban acá. Y entonces pensé que es un tanito vivo que pintó, viste, de amarillo los cordones y le cobró, viste, le guiñó los ojos... Y dije, no, es no, este es Blanco Villega, el dueño de las vacas en la provincia de Buenos Aires. Este lo, tomó una sola decisión económica, él, todas las demás son agregados. La decisión que tomó fue duplicar el precio de la comida. Por eso no podía haber, desde el sentido común, porque no podemos tener 20 puntos porcentuales más que Uruguay de pobreza. Pero si este te duplica la comida, es inexorable. Que la pobreza se tiene que triplicar. Ese es el primer error, confundir a Macri con Blanco Villegas. Este es Blanco Villegas. Segundo error, este no es un gobierno de CIOs. Los CIOs trabajan. Los CIOs son los que organizan la producción. Los CIOs tienen que ver el esto, la factura, la ¿Esto sabes qué es? Este es un gobierno de gerentes de relaciones institucionales. ¿Sabes quiénes son los gerentes de relaciones institucionales? Los hijos del. Ruendo. ¿Sabía que se dedica Ruendo? A cometer a los funcionarios. Esto es, no es el CEO de Clarín Rendo, es gerente de relaciones institucionales. Nos equivocamos y de esos errores cometidos. Confundir que estos eran neoliberales y no oligárquicos. Hace 70 años que la oligarquía no mandaba en este país. Y por eso le digo a los compañeros, no se equivoquen. Los radicales matan con culpa, estos matan con gusto. Entonces tengamos mucho cuidado porque cuando esto se ponga muy pesado van a salir de cacería y hay que cuidar a los dirigentes más importantes. Me matan a mí no pasa nada. Te matan a vos es un escándalo porque vos sos la voz. No solo en la cancha de fútbol quién no te escuchó, quién no lloró con el gol de Maradona con vos. ¡Buah! Entonces qué tenemos que hacer? ¿Te tenemos que cuidar a vos, no a Moreno. Nosotros somos los comandos tácticos. Hay que cuidar a los grandes dirigentes porque estos los van a matar y en vez de hacer eso los sacamos a la cancha. Cuando vos decís que esto es neoliberal, inmediatamente te empezás a pelear con Menem. Entonces me pasa lo que me pasó con el pibe Santoro. ¿Lo conocés al pibe Santoro? De Clarín. No, no, Santoro el de la política. Sí, Creo que sí, viene del sí. radicalismo. Entonces, ahí en, una, en un mano a mano, yo el pibe joven sabe las veces que va a cambiar. Todavía sigue siendo radical, sabe lo que va a cambiar. A lo largo, bah, espero que cambie. Ya llega un momento que no cambia más. ¿viste? Pasan los 40 Es un y pico. muy buen cuadro. No, sí, sí, pero radical. Radical, porque sea, los radicales son difíciles. Yo no sé qué le aconsejaste a tu hija, yo a la mía le dije, nena, cualquier novio menos radical. Pero es de una far parte no, radical existe, no existe, es una que no tiene nada que ver con los otros no, radicales no, que están en el sí, gobierno. Son cinco, son cinco. Como vos bueno. saco el 2%... Bueno, te, iba, te iba a decir. Entonces, nosotros estábamos en ese esquema diciéndole con Santoro en una discusión así en, en otro canal. Y le digo, pero escuchame una cosa, nene. Al final, Menen, que es nuestro candidato en La Rioja, vos querés que gane o que pierda. Yo quiero que pierda. Ah, qué bárbaro, querés que gane, cambiemos. O sea que desde esa cabeza radical progresista que se llama, prefieren que pierda uno de los nuestros y que gane uno de ellos. Y yo te digo, mira, qué errores que cometen. Porque el peor de los nuestros es infinitamente mejor que el mejor de ellos. ¡Siempre! ¡Siempre! Por definición de grupo, acá está el pueblo y ahí está la oligarquía. Claro, cuando vos no haces esa división, patria, antipatria, pueblo, oligarquía, te empezás a hacer una discusión tan finita que no sabés quién querés que gane en La Rioja. Y había dos candidatos, Martínez o Menem. Entonces yo te pregunto, a vos, y no vale decirme ninguno de los dos, porque eso... Va, vos sos uruguayo, me lo puedo decir, Menem o Martínez, ¿el peronista o el de Cambiemos? El peronista. Entonces cuando caracterizás bien al gobierno, pero está claro que estamos en un gobierno oligarca, todos los peronistas juntos, todos, porque nunca en los últimos 70 años había gobernado un oligarca y estos quieren una sociedad preperonista. Menem fue neoliberal, no hay duda, y lo vamos a resolver en la interna. ¿Sabes por qué estamos bien, Víctor? Porque ya las dos grandes empresas, sobre todo la más importante de la Metalmecánica y demás, empezó a operar en la interna del Peronismo. Hasta hace seis meses atrás, ni Clarín ni la empresa Techín operaban en la interna del Peronismo. No éramos opción de gobierno. Ahora volvieron. Y yo no confronto públicamente con ellos. Les doy la bienvenida. No me vas a escuchar hablar mal de Alberto Fernández ni de ningún economista porque significa que volvemos a ser opción de gol. ¿Por qué? Porque tenemos la política correcta. Si hubiésemos estado juntos en la provincia de Buenos Aires sacábamos el 54% de los votos, no, pero empezamos, no, que masa, no, que este, que este no me gusta, pero Víctor, cuando vos tenías 18 años, la altura que tenés, la pinta que tenés, la voz que tenés, no te gustaba ninguna, pero ahora <laughs> si te mira una te pones nervioso. Víctor Hugo, cuando teníamos 18 años se trabaja y se piensa como adolescente, como son los adultos, ahora es todos contra la libertad. ¿Qué aprendió? en este tiempo de tanta de de controversia. Oposición, ¿De oposición este, estos dos años o en el gobierno? No, en estos dos años. Y en estos dos años... Dijo una cosa muy interesante, en la que uno no ha reflexionado, esto de ser un gobierno que da muchos planes sociales o que duplica eh, la cantidad de alimentos, etc., debe venir por ahí, que muchísimos talibanes neoliberales están enojados con el gobierno. El agujico los ortodoxos, porque no son, estos no son liberales, son o, o sea, no están haciendo bien lo que pensaban... no. Es que este es oligarca, este blanco Villega, caracterizaron mal con las categorías europeas. Es muy fácil confundirse. Y por eso yo, con mucho cariño, mantengo este diálogo con vos, porque vos te formaste ya hace 30 años atrás, tenés 50, a los 20 te formaste, ya está formado. Hace 15 años, hace, cuando teníamos 18 años y los dos en Uruguay o los dos acá, estaríamos discutiendo de otra manera. Vos ya está formado. Las categorías eurocentristas, filomarxistas o liberales, los dos armados en Europa, no sirven para interpretar la realidad. La Argentina tiene una clase social que en Europa no hay, que es la oligarquía, los dueños de la tierra que viven de rentas. No hay, ni en Estados Unidos está la oligarquía, se terminó. El campo más grande de Francia, por citar un país debe tener 70, 100 hectáreas. Y pensá lo que te voy a decir, estábamos con un grupo de empresarios para el 2014 en Berlín, en la Embajada Argentina, y estaba un dirigente importante del empresario alemán, hablaba perfecto castellano, y nosotros empezamos a hablar de estos conceptos de la oligarquía, el problema, dijo así, dijo, ¿sabe cuál es el problema que tengo cuando hablo con los argentinos y en general con los latinoamericanos? No, díganos, que lo que ustedes piensan que es de izquierda, acá en Europa es de derecha. Y eso es muy claro, porque la categoría oligarquía tuvo otra confrontación en Europa. La categoría oligarquía desaparece en Europa, no por la existencia de la dictadura del proletariado, esto... Es, por eso la interpretación de las categorías, de, 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 tratar de interpretar a la Argentina con las categorías europeas y te arma un lío bárbaro. Cuando vos querés encasillar a este como neoliberal, primero te peleas con Menem y no es el problema de Menem porque. El problema es que te peleas con todos los funcionarios de Menem y todo lo que implicó Menem con el 25% de los votos que sacó porque nos ganó las elecciones. Nosotros salimos segundo. Si Cristina tiene 25, 30% de votos y sí es mucho, Menem con 25 también era mucho. O hay un 25 que es menos que otro 25. No le bajó el precio, no, 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 no es un 40 ahora. ¿Cuándo? Hoy día. No, en todo el país estoy hablando. ¿eh? Ah, en todo el país, no, no, no. no. No, no yo, provincia de Buenos Aires. No, okay. no, claro, estoy hablando en todo el país. No, no, estoy hablando en todo el país. No, no, de eso, yo mi caracterización de Cristina es que la dirigente del Movimiento Nacional Justicialista que más votos tiene. Ella tiene casi el 100% del progresismo, que es el 10% en todo el país. Acá en la ciudad es el 15, pero en la provincia cuando fueron en el 2009 que presentaron una lista encabezada por Sabatella, que eso impidió el triunfo de Kirchner, que le ganó el colombiano Sacaron el 6, el 5, con lo cual en todo el país, digamos que tienen un 10%. Esos son todos votos de Cristina. Y Cristina tiene por lo menos un cuarto del peronismo, que son esos otros 10%. No hay ningún dirigente de nuestra fuerza que se le acerque en cantidad de votos. Ahora, lo estamos discutiendo de Cristina, estamos discutiendo de Menes. Cuando vos haces una caracterización... Que confrontás contra otro gobierno peronista cuando enfrente tenés un oligarca. ¿Sos inteligente o un idiota? ¿Viste? Ahora, yo no te voy a decir eso a vos, no es tu responsabilidad. Pero hizo peronismo, Menem. ¿Cómo no? Peronismo neoliberal, que no es el mío ni es el tuyo. Entonces, frente a los oligarcas, estamos todos juntos. Ahora, ¿por qué fue neoliberal cuando no era neoliberal? Por el consenso de Washington, acababa de nacer. Y ahora acaba de terminar el consenso de Washington con Trump. ¿Qué está haciendo Trump? Vos no ves que Trump está haciendo lo mismo que hicimos nosotros en política de administración de comercio exterior. Entonces yo digo, miren ustedes, lo que no debería pasar pasó. ¿Sabes cuál es la negociación de Trump? para firmar el nafta con los mexicanos. ¿sabes lo que le está diciendo, lo que le está pidiendo a los mexicanos? Sí. Aumenten los salarios mexicanos, si no me voy del nafta. ¿Viste esta cara de sorpresa? La misma cara de sorpresa me le hicieron unos trosquitas que acompañaron mi candidatura. Me dice, Moreno, pero esto no, no es así. El análisis científico dice que Trump, el imperio, tiene que pedir que los salarios bajen. Le digo, sí, pero ahora los que piden que los salarios bajen es el Partido Comunista Chino. Esas categorías, por eso fueron a Davos, esas categorías no sirven. Vuelven a estar en valor los vectores nacionales en los modelos de desarrollo, con alguien extraordinario que es su santidad. El mundo hoy tiene, va transitando hacia un nuevo yalta entre Putin y Trump. Lo que necesitamos es que esté el Papa ahí para que alguien hable por los que no tenemos voz. Y un tema mucho más importante, el mundo necesita peronismo, porque colapsó el filo marxismo y el marxismo. Viste que todos los marxistas ahora son... Ahora son ecologistas y todo eso, son todo gente, se dedican a lo verde, son gente bueno, eso fracasó y ahora Trump acaba de hacer fracasar el consenso de Washington, le metió un tiro acá, con lo cual la única doctrina universal que quedó es no el muestra. peronismo. Así Gracias. que en cualquier momento, no sé si te puedo afiliar, pero en cualquier momento voy a venir. La, la seguimos, yo he hecho mi proceso también, Venir si del hecho. Uruguay eh. y, y pensar en el peronismo, peronismo ser, pero ser. me gustaría charlar. De cuando dice gusto. lo de Menem, de la calle demasiado amplia, demasiado sí, ancha. Pero no del peronismo. tengo alternativa porque enfrente tengo un oligarca que matan. Gracias Matan, estos gracias. matan, ¿no? Con la palabra. Sí, estos es matan. Cuidemos a nuestros dirigentes. Le pido a mis compañeros del Movimiento Nacional Justicialista que cuiden a nuestros comandos estratégicos. Para eso, Perón enseñó en conducción política que hay que formar los comandos tácticos. Es lo que tenemos que hacer ahora. Enseguida vamos a estar hablando de Macri. Un poco de Franco, otro poco de Mauricio, otro poco de Gianfranco. Y lo vamos a hacer con un periodista que nos interesa muchísimo y tanto le agradecemos que nos visite, que es Tomás Luquín. Enseguida. Victor, le voy a pedir la tapa del libro Argen, eh, Panama Paper, eh, oh, Argent Paper, en realidad, que ha sido escrito por Tomás Luquín y Santiago O'Donnell. A Santiago lo conocía desde hace ya años, desde el primero de los libros de una saga extraordinaria a través de los Wikileaks y a Tomás Luquín lo hemos conocido a través de Página 12, mucho pero recientemente aquí en nuestro programa. Cuando vimos que Franco Macri era tapa de Página 12 esta semana, pensamos ya en invitarte. ¿Por qué fue tapa otra vez Franco Macri? ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Gracias por la invitación. ¿Por qué fue tapa Franco Macri? Porque lo que empezó a destaparse con los Panama Papers no termina, no tiene fondo. Eh, como te dije la otra vez, las filtraciones no encuentran fondo, porque hay nuevas filtraciones o porque hay bases de datos como la que estuvimos investigando que muestran que lo que comenzó en abril de 2016 no es un desliz, no es un casito aislado, me refiero a la presencia de Mauricio, Franco y Mariano vinculados a una sociedad en Bahamas, sino que es la tradición, está en el ADN de la familia Macri, el uso de las estructuras que permite el mundo offshore para canalizar sus negocios, los negocios del grupo Socma con las diferentes empresas. Y organizar y administrar sus patrimonios personales, la fortuna, los millones de dólares que hizo la familia Macri a lo largo de los últimos 40 años con todas estas empresas, son una práctica habitual. Y lo que vimos desde, abril, desde la fecha de abril de 2016, cuando estallaron los Panama Papers, es que proliferaron muchísimas. Se estima cerca de 50 sociedades offshore en diferentes paraísos fiscales, en Panamá, en Suiza, en Bahamas, en Caimán en un montón de lugares eh, que están vinculadas, no solo a Franco y Mauricio, el presidente, sino a sus hermanos, a sus socios, amigos, a funcionarios, como venimos viendo a lo largo de las últimas semanas, y a políticos muy cercanos al presidente. El nombre para mí nuevo que apareció es Framac. Vamos a ver una placa Dale. para que nos explique qué es Framac. Y aquí está. Framac International LLP es la sociedad número 51, podríamos decir, vinculada a... A, a la familia Macri y a sus negocios, y es el acrónimo de Franco Macri, FRA Mac, Franco Macri. Eh, la empresa está radicada en Londres y lo que fue utilizada es para mover 49 millones de dólares. ¿Son dividendos? ¿Son utilidades? ¿Es parte de una venta de algún activo? No. Lo que dicen los documentos que estuvimos analizando para este artículo que salió en página 12 es que viene de un crédito, un crédito que los... Eh, Macri Argentinos le dan a los Macri Británicos un crédito sin condiciones, un crédito que proviene de Sideco Americana. Sideco Americana que es? Es la nave, la madre, la nave nodriza de los negocios de la familia Macri eh, en la Argentina. Hay un documento que muestra que efectivamente se trató de lo que llamamos un autopréstamo, podemos verlo. Estos son eh, los balances de Framac International, los balances correspondientes. A 2008, donde muestran que eso, precisamente, que el préstamo de 49.162.000 dólares proviene de SIDECO eh, Americana, que es, como te mencionaba, la nave nodriza de, del grupo Macri. Y lo que vimos en, en los documentos, porque no es el único al que accedimos, sino que accedimos a toda la historia societaria de 2008 a 2016, porque otro dato es que esta empresa sigue activa, sigue moviendo parte de esos 49 millones de dólares es que los negocios de Framac International se mueven o se vinculan con una red de guardias fiscales. Porque están en Londres, pero van a Austria, tienen vínculos con Suiza, tienen vínculos con Uruguay, con Dubái y con Hong Kong. Entonces, digamos, otra vez, lo que hablábamos la, la anterior invitación que tuve a tu programa es esto, que no es que es solamente una islita aislada y tirada en el medio del Caribe, sino que es un entramado de sociedades, que el mundo offshore... Ofrece mucha complejidad para opacar, para ocultar. Pero en este caso hay una particularidad. Como veías vos en este documento, tanto Framac International como SIDECO, las dos reconocen su existencia, su vínculo. Lo que no hay registros es de los 49 millones en la empresa argentina. ¿Qué quiero decir? SIDECO Americana, al presentar sus balances oficiales ante la Comisión Nacional de Valores en la Argentina, dice sí. Nosotros somos dueños, en, 2018, en 2008 dice, nosotros somos dueños de esta empresa, Framac International. Somos dueños a través de una sociedad en Austria. Pero no hay ningún registro, no hay ningún ítem que apunte el movimiento de 49 millones de dólares de Sideco a Framac. Ese es el vínculo que está ausente ¿En qué época fueron y esos que sí reconoce. Los 49 millones. Los 49 millones se van en 2008 o llegan a Framac International en Londres en 2008. Digo en Londres, pero en realidad es una imprecisión mía, porque Londres es donde está la sociedad. Nosotros no sabemos dónde está la cuenta bancaria y lo más probable, si no me equivoco por regulación, no puede estar eh, en Londres, sino que debe estar en algún lado de, del mundo offshore esta plata depositada. Bueno, pero por siempre es Londres, porque todas esas islas donde podrían estar Caimán, Vírgenes, etcétera, tienen que ver con Londres. Bueno, y ese es otro dato, digamos, porque la pregunta que por ahí algunos se hace, pero pará, Londres no es un paraíso fiscal. ¿Por qué Londres? ¿Por qué Inglaterra? Y el Reino Unido... Lo que muestra Tax Justice Network, una de las organizaciones más prestigiosas en materia de la investigación de, de los paraísos fiscales, es que eh, es el enclave offshore más importante del mundo. ¿Por qué? Hay tres componentes que lo permiten. El primero es la desarrolladísima industria de servicios financieros, los principales bancos de inversión del mundo, los expertos. Lo segundo es las regulaciones laxas, o sea, son muy permeables a cualquier tipo de actividad. Y lo tercero es este tipo de estructuras societarias o de empresas que permiten crearse que brindan opacidad. Y lo otro es esto que vos mencionabas, se vincula contra, con toda la telaraña de territorios británicos de ultramar y dependencias de la corona alrededor del mundo. Tenemos una placa sobre esa telaraña, ese entramado del que participan. Nosotros hablamos de Macri en función de que uno de ellos ahora es presidente de la República, pero son muchísimas las empresas que participan desde la Argentina y del mundo en un entramado claramente viciado. De deseos de escabullirse de las normas de cada país. Bueno, en la investigación que hicimos con Santiago Donnel en los Argent Papers, lo que encontramos es eso: que digamos, hay innumerable cantidad de empresarios vinculados al mundo offshore. Innumerable por no decir todos, porque eh, nosotros no encontramos todos en esta investigación. El pero El autopréstamo es un mecanismo que usan muchísimo las habitual, empresas. Muy habitual para evitar pagar este, los impuestos que tienen que ver con el dinero. Sacan los el dinero, no pagan el impuesto acá sí. y después se lo. Nosotros no podemos demostrar que esto sea un autopréstamo porque carecemos de, los de la pericia contable. Para determinarlo, pero tiene digamos, todas las características que podrían este, estar mostrando eso. O por lo menos que se registra en Londres como un crédito para evitar pagar algún impuesto en la Argentina. Qué desilusión, eh, Tomás, esto es en la parte humana. Salimos de. Para un tipo tan joven, para un muchacho que está investigando esto y que trabaja, se queman las pestañas para hacer un libro como este, como el que realizaron con Santiago Donnell. Qué desencanto debe ser ir viendo cómo es el mundo. Porque esto es. Un verdadero desastre. Esto es lo que explica que mientras nosotros charlamos se murieron miles, miles y miles de pibes de hambre en el mundo. Está íntimamente re, eh, eh, relacionado. Es decir, la pobreza que hay en el mundo tiene que ver con todos estos tipejos, uh -huh. que son las grandes figuras, los que ponen eh, gobernantes, los que financian a los que van a gobernarnos. Es atroz. El mundo mayor parece algo ajeno a todo esto, pero en realidad es una de las fuentes de inestabilidad y desigualdad. Más importantes del mundo. Digamos. Es la forma en la que hoy encuentra el capitalismo para escaparle a las regulaciones y para escaparle al pago de impuestos y para esto, para desestabilizar economías y, y financiar ilegítimamente e ilegalmente muchas operaciones no, no permitidas. ¿Te gusta Capanga? Me gusta Capanga. Más, me gustaba más en, en mi adolescencia. Bueno, porque sacaron un tema sobre las offshore. ¿Lo escuchaste? No, no lo escuché. Ah, te vamos a dar entonces una especie de, de primicia. Fueron a un canal y se mandaron con esta canción sobre las offshore. Te agradezco muchísimo. ¿Hay algo de esos apuntes que veo que tan prolijamente preparás que falte decir, que te vayas con pena de no decir? Me parece que, no, no está acá, pero lo que te querría decir es esto, que no hay grieta en el mundo offshore, que así como están eh, los Macri, están los empresarios que eran señalados vinculados al kinerismo, están los que eran vinculados al radicalismo y están los que hicieron negocio durante la dictadura y también están los que hoy se están quedando con todos los negocios en la Argentina. Así que yo creo que vamos a seguir encontrando muchas más novedades vinculadas al mundo show porque esto, porque no hay fondo. O sea que te vamos a invitar otra vez. Cuando quieran. Muchas gracias, Tomás. A ustedes. El Capanga y enseguida continuamos con eh, una parte que tiene que ver con el comportamiento de los medios y esa suscripción que siempre estamos sugiriendo para el destape. <laughs> Presallo, y tenías la guita offshore Hoy me ves cara de otario Porque la voy a traer yo Trae la plata vos Que yo tengo en la cabeza Yo tengo afuera mis empresas Acá tengo penetración Déjate de joder Que yo la tengo en las vergüenza la gente te la trae boluda. somos los reyes del oh, oh, oh. somos los reyes del oh, oh, oh. somos los reyes del offshore. Y sigue la canción. Uno sonríe frente a esto, pero el trasfondo es muy serio. ¿Cómo lo hacen mientras se roban el mundo y tienen los medios de comunicación? A veces muy dominantes como en la Argentina, en Brasil y en algún otro punto de América Latina, en ningún sitio... Como en la Argentina. Entonces lo no tienen entretenido con que Máximo Kirchner tiene en el año 2015 65 millones de dólares, una cosa así, fuera del país. Tres años más tarde se sabe que no era verdad, que eso sirvió para opacar la democracia, para que los votantes creyeran que en caso de ir por el lado de Cristina Fernández de Kirchner estaban votando corrupción. Eh, se supo esta semana, como les decía en el comienzo, lo de esa señora Quiroga, que había contado un montón de cosas respecto a unos bolsos. Pues ahora se sabe que todo era. Una fabulación, una mentira porque acaso quería vender libros. Y se sabe eh, a través de la justicia que los peritos de ONCE, los que dijeron que los frenos funcionaban, habían dicho la verdad. La verdad. Y que aquello había sido un error humano. Pero Macri se subió a esa tragedia. Como se subió a la de Cormañón para ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se subió a ONCE. Lo subió a Clarín. Lo puso cómodamente instalado en un lugar donde todo lo demás era vulnerable. Y desde allí cimentó una parte de lo que ahora lo tiene como presidente. Lo otro tiene que ver con Nisman. Hoy Tony Coleman sacó una nota extraordinaria en la cual da cuenta de cómo efectivamente lo de Nisman es un suicidio. Es decir, una muerte que ocurrió después de las 7 de la mañana y un minuto. Lo que Clarín y Nación, teniendo en su servidor que Nisman estuvo mirándolos, ocultan, Ocultan porque están obstruyendo la justicia de alguna manera. Hasta sería interesante que alguien lo piense de esa forma y denuncie ese comportamiento para que por lo menos quede claro. Página 12 hizo todo lo contrario, colaboró con la justicia y dijo la verdad a través de Tuni Coleman hace ya bastante tiempo, creo que más de un año. Ahora se sabe que todo es cierto y lo dice la propia gendarmería, otra parte de gendarmería, no la que construyó el mamarracho, sino una parte que viene vinculada a la informática. ¿Y cómo lo hacen mientras tanto? Cómo nos tienen distraídos. Le voy a hacer escuchar un informativo de Radio Mitre, un informativo de la radio de la mafia de Mañeto, para que ustedes puedan apreciar cómo ellos trabajan sobre la subjetividad de las personas, cómo las enloquecen. Un informativo. Esto no es un editado. No es que tomamos varios informativos y los pusimos juntos. Este es uno solo. Vea cómo castigan la subjetividad, la mente de las personas. Títulos de Mitre informa primero de la medianoche. Cristina de Kirchner debe devolver dinero de una pensión. Lo resolvió el gobierno nacional. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stalli, firmó la resolución. Otro no a Cristina de Kirchner. Le rechazaron el pedido de nulidad de la tasación de sus propiedades en Santa Cruz, dispuesta por el juez Bonadillo. Causa Otesur no le devuelven la plata a Florencia Kirchner. Se trata de bienes por casi 6 millones de dólares. Igual que Cristina, José López reclamó una auditoría de la obra pública. Diferencias entre los abogados de los BAES. El defensor de Lázaro cargó contra el de los hijos del detenido empresario K. Valseveriano Rusconi cuestionó a Santiago Viola porque aseguró que entre Lázaro y Cristina había muchos negocios. Cristina de Kirchner Cristina, de Kirchner, Kirchner. Que Cristina, empresario K. Cristina de Kirchner, Kisner, Kirchner, Cristina de Kirchner, voz de Mañeto, está la verdadera voz de la cúpula dominante en el periodismo y finalmente la corporación más poderosa. Hay muchas corporaciones, a lo mejor alguna tiene más dinero, pero ninguna es tan poderosa como la corporación mediática, que puede tomar, por ejemplo, aquello que le decía de Máximo Kirchner y tenerlo dos o tres años, con la complicidad de los Estados Unidos, porque también los Estados Unidos son una vergüenza. Dado que la consulta se hizo en el 2015, tanto tiempo tardaron para encontrar que no existía ni la cuenta, ni el banco, ni nada, y que todo era una atroz mentira que venía a opacar, a eclipsar la democracia de la Argentina. Escúchelo al periodista de Clarín que da vuelta por todos los programas representando a su jefe, a su patrón, ensuciando a Máximo Kirchner. Según, fuente, según dos fuentes bancarias, documentos. Y un ex funcionario venezolano, eh, hay cuatro cuentas bancarias secretas donde, a nombre de una empresa eh, fantasma, había depositados entre el 2005 y el 2010 41 millones de dólares. Según estas fuentes, ¿quiénes eran los cotitulares? Garré, ex eh, embajadora en Venezuela, ex ministra de Defensa, ex ministra de Seguridad y actual embajadora ante la OEA. Máximo Kirchner. Hay documentación que muestra, no sé, por ejemplo, números de documentos de Máximo Kirchner, de Miragarré, relacionados con las cuentas, identificatorios claros sobre esto. Yo tengo la documentación con el número de la cuenta, el número de legajo, el número de documento la dirección de todos estos personajes. ¿A qué le vendieron pescado podrido, Santoro? Me Ay, Dios mío. El estaba, estaba, el ¡Qué genialidad es el inqueo, por favor. Aberrante es una palabra cuyo raso, eh, rango es insuficiente para juzgar este episodio. Era el año electoral. Resumele lo de Kisilov, lo que ganaba IPF, que era mentira. Eh, agréguele el asesinato que le imputan a Cristina Fernández del suicidio de. De Nisman, para citar tres a lo largo de todo el año, el que vota tiene un coraje intelectual muy grande si pone su voto por quienes están defenestrados de esta manera. Hay que desoírlos y no todos están entrenados, no todos tienen la capacidad para darse cuenta que esta gente miente por interés, porque todos los periodistas cometemos errores. Por supuesto que podemos ser imputados de muchas contradicciones. A lo largo de los años, pero de los años, y sin que haya un interés determinado, como el que sí tienen los medios dominantes en la República Argentina, para quedarse con todo como se ha quedado el Grupo Clarín, tienen que hacer esto que usted escuchó de Mitre, o que usted escuchó del periodista que fundó Fopea. Mire qué cosa tan graciosa. Una entidad que viene a cuidar a los periodistas fundada por este personaje. Por eso es que, ah, quiere ver cómo la cuenta nunca existió, es una nota de Tony Coleman pero que viene de los Estados Unidos, porque todo lo que eh, afecta al establishment, demostrando sus mentiras, viene de afuera. Todo lo que afecta a los demás eh, opositores ahora, antes gobierno, viene de adentro, de los medios de comunicación o de los políticos que para tener un lugar en el templo de la mafia denuncian y denuncian, aunque después nada, nunca, prácticamente se concreta. Por eso que yo lo invito una vez más y en forma enfática a que se suscriba el destape, a que fortalezca la posibilidad de más programas informativos, más periodistas. Hace falta, es necesario. Las pautas no están, no existen y sería maravilloso poder estar absolutamente afuera de la pretensión de las pautas. Que sean ustedes, como ocurre por ejemplo con la BBC de Londres, salvando las distancias, que sea el ciudadano el que esté bancando un periodismo del que, de alguna manera, tiene la esperanza de que le diga siempre la verdad. Y como no tendría motivos para esquivarla, estaríamos construyendo poco a poco un periodismo más creíble. Vamos, suscríbase y lo espero la próxima semana. Muchas gracias.